estamos esperando el fallo de la Corte, entendemos que no procede, que ahí no hay, los jueces han sido imparciales, no hay parcialidad, han dado decisiones bajo la norma y que son asuntos que la defensa está buscando para dilatar el proceso. Es simplemente eso. En numerosas ocasiones, los abogados de Marlon Martínez y la población ha sido manifestada, entienden que son estrategias dilatorias del proceso. Sí, son estrategias dilatorias del proceso, ellos le corren al proceso, el proceso está completo, incluso tienen un testigo que traen una cita, se ha ido a citar el testigo y no se sabe dónde está el testigo, no vive, han dado un domicilio incierto. Y esas son también estrategias que ellos creen que van a aplazar la audiencia en el próximo día por falta de ese testigo, pero nosotros estamos preparados para que ese testigo esté convocado para esa audiencia. ¿Qué busca un abogado entonces ya en este proceso con dilatarlo? ¿Qué es lo que se busca si no? Tú sabes muy bien que hay una figura que se llama un cese de la prisión preventiva y la dilatación conlleva a la extinción de los procesos y posiblemente hasta una prescripción en un caso ya hipotético que se dilate tanto. Eso es lo que ellos persiguen, la libertad.